Bienvenidos a este segundo episodio de Unboxing, donde nos adentraremos en la tecnología de la MJP 2500IC. Mi nombre es Manuel Gutiérrez de la empresa Goltec, reconocidos por nuestros clientes como sus aliados en temas de digitalización, donde los llevamos en todo el camino desde las etapas tempranas del diseño hasta la validación de sus procesos de manufactura con temas de digitalización y procesos de calidad. En esta ocasión nos adentraremos en la tecnología Multijet Printing, donde veremos las ventajas en cuestión de precisión, calidad y resolución para los procedimientos de Invest Casting. Multijet Printing es una tecnología de 3D Systems en la cual se deposita el material de trabajo por pequeñas gotas a través de un cabezal que tiene pequeños print jets. Este material se va depositando a lo largo de la plataforma y va solidificando ya sea a través de una lámpara ultravioleta o en este caso de Invest Casting, que es un material de cera, va solidificando con un efecto de enfriamiento. Este procedimiento con cámara de enfriamiento nos permite el control en la solidificación del material, en particular en el tema de las ceras, que nos da como resultado piezas con mayor resolución y con excelentes capacidades en cuestión de precisión. Como lo mencionamos en el episodio anterior, el tema de la digitalización nos está llevando a un punto de inflexión, donde precisamente Goltec se apoya de marcas líderes como en el caso de 3D Systems, donde se combina la experiencia, la tecnología y lo que es el conocimiento en el desarrollo de impresoras 3D, ofreciendo soluciones de alta fidelidad y confianza, en este caso para el tema de fundición. Adicional a esto, 3D Systems nos ofrece una gama de oportunidades o de posibilidades para llevar de lo digital a lo físico, con 6 tecnologías de impresión 3D, con más de 1,000 patentes en cuestión de materiales y también lo que son temas de software para el escaneo 3D que nos permiten la ingeniería inversa y el análisis dimensional. En particular, esta tecnología nos permite tener tiempos de producción en un tiempo inigualable, al tener la capacidad de reducir un proceso adicional que es la creación de herramientales para poder crear patrones de cera, aquí lo podemos omitir. Lo que son los costos más bajos, omitiendo la fabricación de herramientales, la libertad de diseño al poder imprimir piezas con diferentes geometrías que son difíciles de obtener en el tema de un molde de inyección de cera. La agilidad para la fabricación, ya que no dependemos de un tiempo de diseño de un herramental, la fabricación del herramental, sino que simplemente podemos tener el diseño de nuestra pieza, llevarlo a la impresora 3D y en cuestión de horas poder tener nuestro patrón de cera. Referente a las capacidades técnicas de este equipo, como podemos ver en pantalla, tenemos una plataforma de 11.6 pulgadas por 8.3 pulgadas por 5.6 pulgadas, refiriéndonos al área de trabajo de impresión. Tenemos una resolución de 600 por 600 por 600 dpi y teniendo la capacidad de 42 micras de espesor, referido a los layers. La velocidad de impresión, que puede ir desde los 189 hasta los 205 centímetros cúbicos por hora, y teniendo la capacidad de la garantía extendida por un año. Cabe recalcar que esta tecnología nos permite generar patrones de cera sin la necesidad de utilizar costosos herramientales. Esto nos da la posibilidad de obtener resultados con una fracción del costo que realmente nos costaría con un proceso tradicional. Como podemos ver en la gráfica que tenemos en pantalla, en el procedimiento tradicional de Invest Casting, tenemos como arranque el diseño de un molde, el tiempo de fabricación de este molde, si es necesario el almacenamiento de este molde.
y posterior a esto, pues la generación de los patrones de cera, para posterior llevarlo a la fundición, siendo esto donde se ve la optimización del proceso utilizando la tecnología de impresión 3D, donde estamos evitando el diseño del molde, el tiempo de fabricación del molde, la libertad de diseño, porque no estamos restringidos en cuestión de las capacidades de la inyección de la cera. También reduciendo los costos de la fabricación, brincando la primera etapa del procedimiento de Invest Casting, retomándola desde la obtención del patrón de cera hasta la fundición o la colada del metal. Dentro de las principales capacidades que nos ofrece este equipo de impresión 3D es la capacidad de fabricación de patrones rápido, lo que nos permite llevar o colocar un producto en un menor tiempo. También tenemos la posibilidad de entregar ese primer pieza o ese primer acercamiento a nuestros clientes en un menor tiempo, porque no dependemos de la fabricación o de los tiempos de espera para poder tener un herramental. La fabricación de componentes con bordes afilados, con detalles finos, con lo que son acabados superficiales lisos, dándonos como resultado ese tipo de piezas que realmente queremos que vea nuestro cliente. Esto nos posiciona en el mercado y nos da la oportunidad de tener una ventaja competitiva en cuestión de fundición. La creación de prototipos rápidos, la optimización topológica, que es algo que se está empezando a detonar en la industria, reduciendo el volumen de nuestra pieza, optimizando nuestras piezas con formas orgánicas que pueden ser complicadas para fabricar con moldes tradicionales. También la mayor complejidad en el diseño, las capacidades de consolidación de piezas sin costos ni montaje. Acotando las principales características en el uso de tecnologías de impresión 3D para los procedimientos de Invest Casting, tenemos el utilizar un material que es 100% cera, lo que nos reduce los sedimentos o los residuos de ceniza. Tenemos la capacidad de velocidad y reducción de costos evitando materiales. La calidad en los acabados de nuestras piezas, estamos hablando de superficies lisas, detalles finos y también lo que es los bordes afilados. Y por último, la confiabilidad de este tipo de tecnologías, donde tenemos soporte técnico, donde nuestros equipos están garantizados y nuestro fabricante 3D System nos apoya con visitas periódicas para el correcto funcionamiento y la optimización de este equipo. Referente a la eficiencia de los costos, en este tipo de tecnologías podemos obtener un retorno de inversión rápido, porque tenemos la capacidad de emitir el uso de los herramientales. Y un punto muy importante es que esta tecnología nos permite trabajar varios proyectos al mismo tiempo. Es decir, si la plataforma el tipo de proyecto nos lo permite, se pueden imprimir varias piezas en la misma plataforma de impresión. Otra cosa muy importante es que este equipo no depende del cuidado de alguna persona. Es decir, no necesitamos un operador que esté vigilando o esté observando la máquina constantemente para validar que este equipo esté funcionando. Puede trabajar de una forma autómata y puede estar trabajando, por ejemplo, en la noche y al día siguiente obtener los resultados de impresión para llevarlos al proceso de fundición. Es aquí donde tenemos esa flexibilidad para poder obtener un retorno de inversión más rápido. Referente a la fidelidad de los resultados, como mencioné anteriormente, la tecnología trabaja con material que es 100% cera, lo que nos da la capacidad de obtener resultados de alta precisión, manejando espesores de capa de 42 micras, teniendo como resultados detalles finos y también lo que son los bordes afilados. Esto nos da la capacidad o la flexibilidad de poder trabajar proyectos más complejos y poder ampliar nuestro abanico en cuestión de soluciones que ofrecer a nuestros clientes. 3D System nos da la confianza de ofrecer este tipo de soluciones a nuestros clientes, precisamente porque son tecnologías ya probadas y también con usuarios validados que nos dan la certeza de la funcionalidad, de la calidad de los equipos y también ofreciéndonos asesoramiento, instalaciones y visitas periódicas para asegurar el correcto funcionamiento. Como a continuación lo veremos un par de casos de éxito
de algunos de los clientes de 3D Systems. Pero primero me gustaría platicarles un poco acerca del software 3D Sprint, que es precisamente la plataforma donde vamos a estar manejando cómo vamos a imprimir nuestras piezas. Es este software la interfaz entre mi software CAD y la máquina, donde vamos a validar cómo quiero imprimir mi pieza, tomando en cuenta los criterios para mi fabricación, ya sea la calidad en ciertas superficies o los tiempos de impresión. Este software nos ofrece la capacidad de ver o simular la plataforma de impresión y poder ver cómo vamos a acomodar nuestras piezas, teniendo como resultado también el tiempo de impresión, el consumo de material e inclusive podemos optimizar nuestra plataforma para poder imprimir más piezas. Otro punto importante que podemos validar aquí en el tema de software de 3D Sprint es precisamente validar si requerimos que nuestra pieza sea completamente sólida o si nuestro proceso de fundición requiere que sea una pieza hueca, y es donde le podemos dar las características de los espesores o grosores de las paredes para facilitar el proceso de fundición. Es aquí mismo, en 3D Sprint, donde podemos nosotros seleccionar el modo de impresión, teniendo dos opciones. El HD, donde podemos centrarnos en las capacidades de la impresora para tener todos esos detalles finos, o en el modo HDF, donde podemos tener soportes más sencillos o más pequeños que sean rápidos de extraer. Es aquí donde podemos balancear las necesidades de nuestro procedimiento, ya sea el enfoque de detalles finos o el tiempo de fabricación. También aquí es donde podemos validar cuál es el consumo de nuestro material de cera, que a continuación vamos a estar platicando acerca de esto. El material VisiJet M2 eCast es el que se utiliza en particular en este tipo de impresora, que nos da la certeza de que es un material 100% cera, que es de color verde, como se utiliza generalmente en los procedimientos de Invest Casting, y también las propiedades físicas para poder obtener esos resultados finos y poder tener el menor residuo o lo mínimo de residuos o cenizas en el procedimiento de fundición, garantizando la calidad de nuestro procedimiento y obteniendo como resultado piezas con mejores acabados superficiales. En la tabla que se muestra a continuación, nos centraremos en las principales propiedades de este equipo, dando como observación o los puntos más importantes, que es el punto de fusión, que está alrededor de los 61 a 66 grados centígrados, el punto de ablandamiento, que es entre los 40 y 48 grados centígrados. También el tema de las cenizas, donde tenemos un porcentaje menor al 0.05%. Esto que nos da, como lo mencioné anteriormente, para obtener el menor residuo o lo que le podemos decir en temas de fundición, la emisión de humo negro. A continuación quiero mostrarles tres casos donde empresas dedicadas a los procedimientos de fundición utilizan este tipo de tecnologías dentro de sus procesos. El primero es un video de la empresa Invest Cast Inc., donde nos explica cómo es que utilizan esta impresora para facilitar sus procesos. When we received delivery of the first two 2500 ICs, I found it incredibly easy to use from crate to our first build. Was approximately 5 hours. The software called 3D Sprint is also very friendly. You no longer have to be an expert in a lot of the larger, more complex CAD drawing programs. We've been able to provide our customers the ability to run different iterations of the same part without having to go through traditional mold making processes. And our time to first part is within 24 hours. And many times, we can go from model to metal in 2 to 5 days. The surface finish of the wax patterns produced out of the 2500 IC have been nothing short of phenomenal. My experience has been fantastic using the 2500 IC.
almost on a daily basis, I hear from the foundry workers and the general management staff that if the part that we're currently working on is buildable in the platform of the 2500 IC, they would prefer it in wax. El siguiente caso es de la empresa Protocas, donde el principal reto fue la reducción de entrega de piezas a cliente y la solución fue precisamente el equipo 2500 Invest Casting. El resultado de la implementación de este equipo fue la reducción de 13 semanas a entregar piezas funcionales a cliente en la misma semana, mejorando la relación y la comunicación con los clientes y reduciendo también los costos en las inversiones de materiales o de fabricación de herramientales, utilizando los patrones de cera que otorga o que nos ofrece la tecnología de MJP 2500IC. Este caso de éxito lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube en las sesiones de 3D Break. El último caso es de la empresa Foundry, que al igual que Protocas presentaba el mismo tipo de desafíos, refiriéndose a los tiempos de entrega, donde se les presentaba el requerimiento de entregas rápidas para sus clientes de piezas funcionales. Se implementó soluciones digitales de impresión 3D, en este caso el mismo equipo, y se obtuvo como resultado la optimización significativa en tiempos de entrega y también obteniendo resultados de alta definición o piezas con acabados superficiales mucho más detallados. Para finalizar, me gustaría hacer énfasis en las principales características de esta tecnología que ha llevado a posicionarla en la industria de la fundición, que principalmente es la obtención de patrones de cera sin la necesidad de herramientales, teniendo como resultado la reducción de costos en este tipo de fabricación. La segunda es la obtención de piezas con detalles finos, con precisión y con bordes afilados, dándonos esa flexibilidad de obtener resultados más precisos. Y por último, la libertad de diseño, que nos lleva a explorar nuevos mercados y ampliar las capacidades dentro de la empresa. Les agradezco muchísimo su participación en este segundo episodio de la serie Unboxing 3D y a continuación empezaremos con la sesión en vivo, donde podremos escuchar todas sus preguntas, dudas y comentarios acerca de esta tecnología. También en pantalla se muestra el código QR donde se pueden registrar para continuar participando en esta serie de Unboxing 3D.